si los países tuvieran forma de cubo, los habitantes de la humanidad se piñarían en las esquinas de sus cubos, nacionales, apretándose contra los muertos que ya no pueden ir a ninguna parte. No hay como la especulación inmobiliaria y el turismo. Si el primero no te expulsa, llama al segundo y te expulsan entre los dos. Yo soy uno de estos expulsados. Mi nombre es Caza. Vivo en una terraza. La habitación que teníamos libre no estará disponible en los próximos días porque una rubia imponente ha decidido quedarse aquí. Mira, Anita, mira. Anita, hasta el nombre suena bien. Mira, yo pongo 20 euros. Sí, sí, dinero. Lo que es hacerme trabajar, lo que quieres es hacerme trabajar. Mira. Ría, yo también quiero unas castañetas. Déjale unas, anda. Y un poquito de vino. Vino tinto. ¡Vino, vino, vino, vino! En 1981, mientras en España estallaba el drama de la colza, el gobierno marroquí construía un muro que dividiría en dos mi país. La República Saharaui, el antiguo Sáhara español. Pero olvídalo de una vez, nadie se acuerda de la colza, no saben lo que es. Eso es agua pasada. ¿Agua pasada? No es agua pasada, Nico. La gente sigue muriendo. La camiseta. Todavía estamos esperando a que la pagues. No te preocupes. Los primeros 20 euros que gane irán a la caja de resistencia. Toca las paredes de las casas. ¿Para qué? Pues no lo sé. Es una manía mía. Debe ser de formación profesional. ¿A qué te dedicas? ¿Os gusta? Voy a cortar cabezas en Alemania. Pero has andado con esto por Toledo. Sí. Esto es así, así no podés haber matado a alguien. Sí. Yo puedo darte un porrito, pero ¿cuánto para que se te arribe? Ay, también enseñarte el mundo. Este gran teatro. Vamos, como un guía turístico. Ciencia ficción España. Llevar el alquiler de las habitaciones es un trabajo. ¿Tú sabes el tiempo que lleva esto? Hombre, un trabajo no es. Una alemana muy guapa, con pantalón de vaquero, en un bar de las Vistillas, se enamoró de un torero. ¿Cómo justificar? Donde nacieron los conquistadores que trajeron a Europa la patata. ¡Bien hecho! ¡Un brindis por la patata! ¡Por la patata! ¡Do, do, do! Una línea que en lo tocante a la humanidad está hecha de todas las vidas y experiencias anteriores y de todas las vidas y experiencias presentes. ¡Capito! Las víctimas de la colza, los saharauis, los insumisos, los objetores de una época que no permitían objeción. Un país entero que desapareció de la noche a la mañana, dejando un enorme vacío cultural. ¡Chupido! ¡Claro que sí, legal! Pero yo no lo sabía. De haberlo sabido, no hubiese metido este follón. Ah, no, ¿y qué habías hecho? Porque no parece que tienes muchas opciones. Habitaciones a los turistas, a pasajistas profesionales, va a estar feliz de la vida cuando se entere que estás también alquilando la terraza. ¡Oh! ¡Ambiente familiar! ¡Qué bonito! ¡Fiesta! ¡No, vaya, es que es una cosa privada, de casa, muy aburrida! ¿Privada? ¿Pero qué pasa en este país? ¿Es un país de propietarios? ¡Aquí todo es propiedad privada! ¿Mujer, si la suya? ¿En qué trabaja Anita? En
Mira, Anita, no, disculpa, no le hagas caso. Es que como Nico se lleva hasta los jabones, piensa que somos todos de la misma ralea. Hoy no es momento de despedirse, te despedirás mañana, ¿vale? ¿Mañana? ¿Pero qué vais a hacer? ¿Qué está pasando aquí? La conexión. Todos pobres, pero conectados. Pues será mejor que os espabiléis, ¿eh? Porque el tiempo no juega a favor de los pobres. Que la culpa la tienes tú. ¡Pásame el jamón! ¡Qué buenísimo está el vermú de grifo! ¿De qué se hace el vermú? ¡El jamón! En Madrid son típicos los caracoles. El vermú se hace de vino, ajenjo, nuez moscada... ¡Se te olvida la canela y la corteza del limón para empezar! Fue cosa de Hipócrates. Aquel quien piensa que fue Helena que le dio un brebaje a Menelao, pudiendo haber sido este el primer vermú de la historia. ¿Helena de Troya? Oye, ¿a quién me va a pasar el jamón, por favor? Como dice Homero, la canción cuarta de la Odisea. ¡Claro! Un bálsamo que hace olvidar todos los pesares. ¿Tú sabes, Odisea? Bueno, vale.